mí, querida, brisa atardecer. Yo soy para ti, rayo de luna sobre tu piel. Tú eres para mí, brotela dentro a florecer. Yo soy para ti, agua de lluvia al amanecer. Tú y yo, volando en una nube con la imaginación. Tú y yo, amando cada noche hasta que nace el sol. Playa donde tú irás, tú eres para mí, tierra en el valle para labrar. Yo soy para ti, grano de trigo para sembrar. Tú y yo, amando cada noche hasta que nace el sol. Alegría de mi vida, mi ilusión, mi savia nueva, mi esperanza, mi locura, mi pasión se llama así. Contigo por toda ser. Es que no puedo olvidarme de ti,
solo momento. Me ha tratado tu forma de ser, tu nombre tan completo. Es que no puedo olvidarme de ti, adoro tu imagen. La que voy a querer, la que va a devolver el sentido a mi vida. Esa mujer va a acercarme otra vez a las cosas sencillas. Ella va a ser la alegría, el refugio y la calma de mis días, de mis madrugadas. Quien me ayude a vivir otra vez. Covadonga. Puente Romano. Parte de los picos de Europa. Estructuras del Principado de Asturias dentro del plan de transporte a picos de Europa. El trayecto desde Cangas de Onís a los lagos de Covadonga es uno de los accesos más transitados al Parque Nacional de los Picos de Europa. Conviene recordar que este es heredero del primer espacio protegido de nuestro país, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Varía de los valles a las cumbres, de las riberas a los desfiladeros, de las praderías al sotobosque, fresno, tilo, nogal, arce, abedul, avellana, etc. Así como arbustos y matorrales y praderías siempre verdes. En la vertiente sur del Parque Nacional y en desfiladeros aparecen también una muy interesante flora de influencia mediterránea, encinas, laureles y solo en su extremo oriental, más bajo, madroños y alcornoques. La mayor abundancia de especies animales se encuentra al abrigo de los bosques templados, donde viven multitud de insectos, anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos. Incluso animales de mayor tamaño como ciervos, corzos, zorros, jabalíes, tejones, etc. El Parque Nacional de los Picos de Europa es también un espacio protegido donde hay pueblos y sus habitantes son todo un ejemplo de sabiduría superior. En una naturaleza exuberante y salvaje, el hombre ha ido modificando el paisaje de acuerdo con ella, de forma que la conservación de los valores naturales y tradicionales conviven necesariamente para enriquecer el paisaje, la biodiversidad, la cultura. Los pueblos del interior y del entorno del parque conservan modos de vida y costumbres en armonía con la naturaleza y con un aprovechamiento respetuoso apoyado en el conocimiento transmitido de padres a hijos. El entorno en el que se encontraban, una economía basada en la ganadería de montaña y un respeto supremo a la naturaleza.
el pasto de los puertos, cerrando un ciclo que de nuevo se inicia con la llegada del riguroso frío. Quesos de los Picos de Europa, famosos por sus múltiples variedades que van de las más suaves texturas a los más frescos y fuertes sabores, fruto de la fermentación en cuevas, quesos de gran calidad y renombre, como los de Gaonedo, Cabrales, Peña Millera y los de Bellos, pero sin olvidarnos de sus hermanos leoneses y cántabros, como los de Valdeón, Sajambe, Áliva, Liébana o Veces Tresviso. La zona por la que discurre este servicio tiene dos puntos de máximo interés para el visitante por razones bienal, y más arriba los lagos de Enol y Ercina, acariciando las cumbres de los Picos de Europa. Un asturiano, don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, sabedor de la necesidad de conservar lugares primigenios, inspira la Ley de Parques Nacionales en 1916, y en el macizo occidental de estas peñas, en el Reino de las Águilas y los Rebecos, se declara el primer parque nacional español. Él es, además, la puerta principal del macizo occidental de los Picos de Europa. A través de la carretera que parte del núcleo religioso en dirección a los lagos y que fue construida con la finalidad de explotar las minas cercanas a los lagos, en poco más de 10 kilómetros se pasa de los 250 a los 1100 metros de altitud. Al final de este viaje se accede al aparcamiento de Buferrera, desde donde se puede realizar un cómodo paseo por su entorno tomando un sendero peatonal empedrado que parte desde el fondo de la plataforma superior del aparcamiento. La serie de dioramas que muestran los principales ecosistemas de los Picos de Europa, siguiendo un hipotético río conductor, mundo subterráneo, alta montaña y bosques, que incluyen reproducciones de las especies de fauna más representativas. Edificio anejo al centro de visitantes alberga una gran maqueta de los Picos de Europa sobre la que se proyectan de forma simultánea un audiovisual y un sistema de luces que muestran sobre el terreno los distintos elementos de interés del Parque Nacional. Próximo al centro de visitantes y a escasos 100 metros se encuentra el Mirador del Príncipe, con impresionantes vistas sobre la Vega de Comella, un enorme porqué o cueta de origen glaciar que en épocas remotas debió ser un gran lago. De regreso al itinerario, la senda continúa en dirección sur pasando por el interior del Musa. A este lugar se puede acceder paseando o a través de un servicio de transporte en minibús que une de forma continua durante el día la Buferrera con la Tiese, dirigido a aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad o así lo requieran. Desde los lagos también se pueden realizar varios itinerarios a pie, todos señalizados e incluidos en la red de rutas de senderismo del Parque Nacional. Hacia la alta montaña hay dos vías principales de acceso. Una parte de la Vega de Enol, hace llevar unas 5 horas de duración entre la ida y la vuelta. La otra ruta que se adentra en la alta montaña se inicia en la explanada de la Tiese, tomando el camino. La hora de inicio de las rutas varía entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana y el servicio es gratuito, siendo el único requisito estar a la hora de inicio en el punto de partida. En el mismo aparcan los visitantes que se encuentran dentro de un parque nacional que ostenta diferentes distinciones de tipo medioambiental como son los de reserva de biosfera, zona de especial protección de las aves, espacio de la red Natura 2000. Por ello, es imprescindible la colaboración del público para que entre todos encontrarán puntos donde depositar residuos y basura. Transporte son Parking Cangas Centro, Parking La Venta, Soto de Cangas 1, Soto de Cangas 2, Parking El Bosque, La Riera 1, La Riera 2, Muñigu, El Retelao, Priena, Covadonga y Buferrera en Lagos de Covadonga. Usted podrá utilizar este transporte cuantas veces desee en el día desde cualquiera de las paradas antes citadas. Para la vuelta desde Lagos hacia Covadonga, los parkings o cualquier punto.
picos de Europa. Picos de Europa, Lago de Covadonga. Este es el lago Enol. Enol.
Lago de la Ercina. Un patito. Ya está. Ahora, Gijón. El mar y la ciudad. El mar Cantábrico. Sí, yo lo quiero muchísimo porque le conozco desde que era pequeño. Fíjate, me imagino que voy a querer siempre que me dan unos abrazos. Pero buenísimo.
Víctor. ¿Qué tal, oh? Muy buena. La tele es divino. Porque claro, no tiene que ser.